Bueno, 12:55 minutos. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Bueno, la verdad, muy buenas tardes, Bacaro. ¿Va a seguir así? Está linda la cosa, ¿eh? Bueno, pero dice uno que el azúcar pica los dientes. Vamos a ver si es cierto. Tenemos ahí una situación de cambio, pero principio quieren las cosas. Mire, ahora estamos con un algo nuboso, 24 grados y 14 de punto de condensación. La presión se recuperó un poquito a 1009. Y la humedad está en el 53% con un viento componente sur, 28 kilómetros, incentivado un poco por la virazón como es de costumbre. Anoche se registraron 1,5 milímetros, el pluviómetro lo pudo registrar, y fue el pasaje de nubosidad que habíamos establecido en horas de la noche, que algún cumulonimbus se podía dispersar un poquito y generar algún tipo de chaparrón. Seguramente que en algún otro lugar pudo haber sido mayor la precipitación, porque no era de una nubosidad horizontal que cubre mucha área, sino que particularmente se trataba de nubes verticales que descargan un chaparrón, que en algunos lugares puede ser un poco más intenso que en otros. Y cambió un poco la cosa, regó la cancha, como lo digo, pero hasta ahí nomás, porque ya nuevamente en la noche ya el tiempo estuvo lindo, más fresco, con una brisa, y rápidamente se acomodó. Hay algo muy similar que ocurre, por cuanto en principio esta noche va a estar tiempo bueno, cielo claro, puede haber 21 grados, porque ese frente rápido que pasó ayer en horas de la noche es un frente de nubes, más que nada sobre el río y hacia el este, cambia un poco la masa de aire. Por lo tanto, estamos con una temperatura más agradable. Ahora son 24 grados, se nota, ¿no? Y en la noche puede ser 20, con un poquito de brisa, puede estar ligeramente templado a fresco, podría serlo así. El viernes arranca con un nuboso, primeras horas en la madrugada y cubierto rápidamente. Hay precipitaciones aisladas en la comarca, estimo 10 milímetros, son aisladas porque de repente precipita, deja de hacerlo, en fin, sigue nuboso y cubierto, y otra vez, en fin, esa va a ser un poco la pauta del día viernes, va a ser el día, digamos, con mayor nubosidad que vamos a tener, y esos 10 milímetros no vienen mal. El viento va a estar cambiante entre el noreste al norte, y la temperatura oscila entre 20 y 24 grados mañana viernes. Y ahí se terminó la cosa, ¿eh? Porque esos 10 milímetros tampoco es mucho, y ya mejora ya en la madrugada del sábado, disminuye la nubosidad, de modo que ya sobre el mediodía del sábado, y atención, tiempo bueno y soleado, nuevamente. Con ligero descenso de temperatura, la máxima del sábado pueden ser 23 grados, con una mínima de 20, y la mínima de 20, porque no dio ni siquiera para cambiar eso, bueno, el viento va a tener componente del suroeste, buen oleaje, agua salada, ligeramente transparente, pero que no ha cambiado su temperatura, y entre unos 20 y unos 30 kilómetros el viento podrá estar el día sábado. Para un domingo espectacular, mejor todavía que el sábado, donde la temperatura va a continuar en ascenso, y también el lunes, el martes, el miércoles, y si usted quiere, yo creo que hasta el viernes próximo no hay de nuevo precipitaciones. Amigo Bacaro.